estaba sentado ahí escuchando todo lo que se dijo para la de Jesús, porque así se hacía reconociendo las creencias, resaltando los valores y sobre todo mirando la familia de su sociedad, y eso es lo que el país requiere para transformar la comunidad de Jesús. Estaba sentado ahí y pues me venía a mi memoria porque yo soy salido de la calle. Y ahora, pues, gracias a los chicos del ministerio, gracias a la fueron dos que estaban ahí hace muchos años, en la misma circunstancia que estamos hoy en día. Lo particular, yo recuerdo que estaba como estudiante, escuchando el discurso de los niños, pues hablar de sus incomodidades. También escuché esa misma característica. Ya se cuenta eso. Nunca va a haber procesos terminados por completo. Los problemas van transformando y cambiando cada año. Este año ya son otras circunstancias. La población va cambiando y las formas de pensar van cambiando. Y entonces los problemas son los mismos problemas que no habían antes. ¿O no es así? Sí, claro. La actitud de un niño hoy en día es distinta a la que yo tenía en el 88. No podía decir, no, hoy en día, qué hermoso que un chico se pueda expresar. Pero una cosa sí es curiosa. ¿Ustedes saben cuántos peines necesitamos para estar en una familia? Tres elementos para un 100%. Un 33% la familia. Un 33% la escuela. Y otro 33% la sociedad. ¿Quién es la sociedad? Sus vecinos, ¿cierto? Los que están alrededor del niño. El niño se desenvuelve en esos tres contextos. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Los científicos han determinado que el 40% de la educación tiene que ir a la casa. De la familia, del papá y mamá, de los hermanos. ¿Sí? Y es ahí donde necesitamos empezar a transformarnos. Y hoy en día los padres ya se reconocen que tienen familia y que deben ayudar en la educación de sus hijos. Y la escuela tiene un 33%. Bueno, aquí es un internado, tiene una característica que se llama controversial. Pero usted no me dice, vamos a ganar, 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 vamos a ganar. Y es lo que mi pregunta es la siguiente, para que usted represente como padre de mi vida frente al proceso que es la educación de sus hijos. Que ustedes tienen un 40%, no lo tienen, un 40%. ¿Por qué? Porque ustedes lo levantaron. Los valores que se nos trae aquí es un reflejo de ser una realidad de su sociedad. O es así, nosotros reflejamos lo que reciben. Cuando recibimos niños de 7, 8 años, 10, 11 años, inclusive aquí llegan niños de 13 años, 15, 16 años, sexto, séptimo, octavo. Es un niño que ya trae una condición social, cultural y de formación, no de la escuela donde llegó, ¿cierto que sí o no? Lo trae. Entonces, son tres preguntas. Yo como padre de familia, estoy aportando ese 40% de la buena información de mi hijo. Esa fue la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Será que la sociedad donde está mi hijo allá, que llega a la casa y la vereda está, los amigos que tiene, con quien se reúne, con quien no toma, con quien no? Si le está aportando el otro 30% de la información de mi hijo. Y bueno, la escuela. Bueno, la escuela tiene. Todas las escuelas lo tienen, me están aportando una parte. Pero observen, Manacal, los internados tienen alto valor agregado para ustedes, no lo han mencionado bien. Están reemplazando ustedes prácticamente como padres, como quieran hacer, como docentes, educadores, acompañantes, psicólogos, todos los sociólogos, ¿cierto? Inclusive para niños que no tienen padres. Y eso es la mitad de cosas. Pero no voy a tratar para el video porque cada uno tiene sus caracteres. Pero es para reflexionar. Entonces, yo pienso, es algo muy bonito, que no pase como pasa en un proceso de un internado. Y resulta que los niños se van para la casa de semana y están por el hotel. Y cuando llegamos, cuando llegan todos a la escuela, por favor, los niños vienen otra vez, desde el ámbito de martes ya no quieren trabajar con otra vez. Ya vienen con otras palabras por eso. ¿Qué reflejan los niños? Que donde van, el papá no nos está colaborando en su proceso de
y decidir tu formación. No recordaremos mientras la promesa. Claro, pero es para que reflexionemos que el proceso que la escuela se hace, nosotros como padres también, en la casa, en la finca, en el pueblo donde estemos, lo recibamos. Yo me imagino que aquí no sucede, pero llegará cuando el niño llega a la escuela, también, vuelva a la cultura, amigos. Ese niño tiene de mano hasta la calle, disfruta con sus amistades, pero usted reflexionó con amistades que realmente hace. Es una reflexión. Entonces, no lo olviden, la educación de su hijo, la formación de su hijo va a tener tres componentes. Uno, usted como familia no es el 40%. Si los niños se traen hábitos de derechos o tiempo santo, créanme que no, lo han formado. Yo sé que tus padres no tienen esta condición cultural. Ah, amigo, me robaron el esfero, me la ves, yo decimos usted. Yo ya sé que no te está viendo a la formación. Ya, usted le niño, el niño le pegó, y entonces usted la tiene que llegar. Yo sé que ya no está pasando eso, pero espero que ustedes piensen que esa no es la forma de poder orientar a una gente. ¿Cierto? Pues yo lo felicito porque las cosas, como que dicen, la ropa sucia y todo se lava en casa, que lo que ustedes hacen, es espectacular. Cada día trae su mano. El otro año, cuando tengan mejores condiciones, los niños van a tener comodidad, eso pierde el lugar, otros no se van a lugar, porque la vida ya va a estar más cerca. Y lo mismo es que ustedes estén preparados para qué, para recibir la dirección de todos. Y los profesores, nos equivocamos, somos seres humanos. Los estudiantes también se tienen problemas, porque es humano. Yo comparto la importancia de reconocer que todos estamos en qué, en función de qué, de nuestros hijos, ¿cierto? Yo les agradezco. Y pues, una propaganda del programa, los profes hoy, este año, por favor, para todos aprender. Y por eso la palabra todos aprender, porque si tengo que aprender para nada, aunque yo no sea 20 años, pero quizás no aprendió a ser muy padre, ¿verdad? Quizás la sociedad, no creo yo que sea la mejor, pero nunca reflexionado, es decir, yo no logro ni cortar las personas. Ahora el fin de vacaciones, hacer mis objetivos. Acérquense, tenganlo más cerca, pero de una forma constructiva.